indicó que cuerpos de seguridad y de emergencia del Estado de México laboran en el kilómetro 32 de la citada vía para atender accidente registrado entre autobús de carga que aparentemente se quedó sin frenos, uno de pasajeros y varios vehículos. Por su parte, el gobernador Alfredo del Mazo instruyó al secretario de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, contactar y apoyar a los heridos y a los deudos. Asimismo, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente carretero ocurrido esta mañana en Tepetlaoxtoc.